YouTube. Bueno, espectacular. Este evento sí es espectacular. Esto es solamente un rumor. Quiero aclararlo para que después no me vayan a decir Green. No, no. Esto es un rumor. Pero de todos modos quiero mantenerlos al tanto de todos estos rumores porque como todavía no tenemos un evento estelar para el UFC 300, pues este sí me parece un rumor con sentido porque sí me parece un evento que puede ser el estelar para el UFC 300 sin lugar a dudas. Y sería la quinta pelea entre Alex Pereira e Israel Adesanya. Tercera y desempate dentro de la UFC para Alex Pereira e Israel Adesanya, pero, y aquí es donde está el gran pero, en 205 libras. Sería una pelea monstruosa y sí me parece digna para el evento principal del UFC 300. ¿Qué mejor que un posible doble campeón en Israel Adesanya en el caso de que rete a Alex Pereira y Alex Pereira que ya es doble campeón de la UFC? O sea, aquí sí hay méritos de sobra para decir que esta es una pelea del main event del UFC 300. Es brutal. Yo sé que las anteriores carteleras pues han estado tipos que son más mediáticos, como puede ser Brock Lesnar, por ejemplo. Pero entiendan una cosa, ahora mismo no hay un Brock Lesnar, Conor McGregor no va a estar porque el problema es que quieren poner peleas titulares y tú no puedes poner a Conor McGregor por encima de peleas titulares. Y si le pones a peleas titulares por encima de Conor McGregor, pues Conor McGregor tampoco va a querer estar ahí. Y además porque Conor anunció, por lo menos él lo anunció, que él donde va a estar es en el International Fight Week. Por tanto y demás, de lo que hay, de lo que yo veo de campeones y ahora mismo que se está hablando de Leon Edwards y todo esto, para mí, este sí es un evento estelar. Este de verdad es un rumor que vale la pena. Este es un rumor que yo digo, che, para el UFC 300, dámelo ya, de verdad. Y teniendo en cuenta también que la pelea que a mí más me gustaba para Israel Adesanya era esa pelea con Khamzat Chimaev, que creo que era una pelea de mucha plata, pues esta es bestial. Ya sabemos que Khamzat Chimaev pues viene de estar enfermo y no está demasiado bien, entonces no creo que pueda estar peleando en el UFC 300. Vamos a ver si de aquí a allá él puede estar listo, vamos a ver qué dice la UFC, pero esta me parece súper lógica, más allá de que Israel Adesanya también ha posteado unas fotografías y también ha salido en algún que otro video donde se le ve un poquito grande. O sea, tampoco es que Ronnie Coleman ni nada parecido. No. Ah, ya no puedes, ¿por qué? No, porque ya anda bien gordo. Pero se le ve grande. Entonces, rápido saltan las alarmas. ¿Por qué Israel Adesanya se le ve tan grande? ¿Por qué Israel Adesanya se está viendo tan fuerte? ¿Es que Israel Adesanya quiere meterse a pelear en 205 libras? Yo creo que no. Yo particularmente pienso que Israel Adesanya está así porque simplemente se ha tomado unas vacaciones. Y como se ha tomado unas vacaciones, pues ha estado comiendo, tomando más o lo que sea, porque ya estuvo tomando antes de la pelea con Sean Strickland. Y como está más relajado, pues probablemente Israel Adesanya por eso ha agarrado unas libritas de más. Pero hay gente que también te va a decir, ya Green, pero es que también muscularmente se le ve un poquito más lleno, se le ve más grande. Mira, Israel Adesanya es un flaco con calidad muscular, o sea, se le ven los músculos y todo esto. Una vez que coge un poquito de grasa, se le va a ver más grande. Ese es mi punto de vista y ya está. Ahora, creo que él se está preparando para una pelea de 205 libras, eso solamente lo sabe él. Supuestamente él iba a descansar. Pero claro, si te ofrecen un billetón por pelear en el main event del UFC 300, yo no creo que sea tan fácil rechazarlo si te están ofreciendo, yo que sé, 5 millones por encabezar la pelea del UFC 300 o la cartelera del UFC 300. Pff, muy difícil de rechazar algo como eso. Y por otro lado tenemos a Alex Pereira, que es un cabeza de cartel importantísimo ahora mismo. Todo el beef que tienen detrás, recuerden que Israel Adesanya se burló del niño Alex Pereira en la última pelea cuando lo noqueó. Y eso pues estuvo hablando largo y tendido de todo esto. Y después se siguieron tirando beef, se reconciliaron en un momento, pero después siguió el beef. Entonces quiero que tengan en cuenta eso, que esta es una pelea que de todos modos está 1-1. Que esta es una pelea que de todos modos es desempate, porque dentro de las MMA siguen 1-1. Que a nadie se le olvide eso. Ahora, es una pelea también que me parece que el favorito es Alex Pereira. Creo que Israel Adesanya, al venir de vacaciones, pues no está como tal entrenando. Alex Pereira sí estoy seguro que está entrenando porque él quiere ganar dinero. No por más nada, ¿eh? También está el legado y los cinturones y todo lo que ustedes quieran, pero ganar dinero. Israel Adesanya ha ganado un montón de dinero. Fue la estrella de la UFC durante muchísimo tiempo. El tipo estaba peleando 3 veces por año siendo campeón, llevándose millones. Alex Pereira eso lo está viviendo ahora. Alex Pereira no había vivido eso. Recuerden que él estuvo, bueno, fuera de la UFC prácticamente toda su carrera, cobrando muy poquito, bueno, en comparación con lo que está ganando ahora dentro de la UFC. Por tanto, además él sabe que tiene que apurar el paso y yo sé que él está entrenando, yo sé que él está fijo ahí por si viene Yamaha Hill o por si viene quien venga a enfrentarlo, porque eso es lo que quiere, evidentemente.
Entonces, teniendo en cuenta eso, yo creo que aquí el que más hambre tiene es precisamente Alex Pereira. Israel Adesanya ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Y de hecho, lo último que quedaba por hacer para él, yo creo que era noquear en algún momento a Alex Pereira, y lo consiguió. Ya está. Yo creo que ya tiene todo realizado. No lo veo así en el caso de Alex Pereira. Creo que tiene muchísima más hambre y además creo que está entrenando más. Ahora, desde un punto de vista deportivo, incluso yo creo que a Alex Pereira le queda a esta división mucho mejor que la 185 libras. ¿Y por qué digo esto? Porque Alex Pereira, lo vimos, que con 226 libras está en un 9,8% de grasa corporal. Redondeándolo a 10, pues me da lo mismo. Igual cuando él tenía que bajar a 185 libras, ¿en qué porcentaje de grasa se quedaba ese hombre? ¿4, 5%? O sea, era una barbaridad. Ese hombre tenía que... o menos. Era una barbaridad. Ese hombre estaba haciendo unos sacrificios brutales. Y en 205 libras, ya vimos, no pierde pegada, no pierde velocidad. Es prácticamente el mismo hombre que en 185 libras, pero con mejor cerebro y con mejor mandíbula y con mejor cardio. O sea, creo que estaría enfrentando Israel Adesanya a una versión de Alex Pereira incluso mejor que la que ya lo había superado en la primera pelea. Así que me parece que Alex Pereira, tanto deportivamente como anímicamente, está mejor. Y a la misma vez creo que el incentivo monetario le resulta también mejor y más agradable a Alex Pereira que a Israel Adesanya. Así que por todos lados, cuando miro esta pelea, me sale de favorito, si se logra dar, evidentemente, me sale de favorito a Alex Pereira. Yo no sé cómo lo vean ustedes, pero yo lo veo así. Israel Adesanya no le fue bien en 205 libras contra Jan Blachowicz. No le fue bien. Y recuerden, Alex Pereira le gana, la verdad, una pelea relativamente apretada, pero Alex Pereira le gana a Jan Blachowicz. Israel Adesanya no pudo hacer nada con Blachowicz. Blachowicz le pasó por arriba a Israel Adesanya. Israel Adesanya no tuvo casi ningún tipo de oportunidad con Blachowicz. No pudo puntear, no pudo hacer nada, ni por arriba, ni por abajo. Tú me puedes decir, pero Green, es lo que empleó fuera de lucha. No, no, sí, es que esto a mí no me interesa. Alex Pereira siempre le ha boxeado o le ha hecho kickboxing a Israel Adesanya. Son peleas de kickboxing, en realidad, lo que hacen ellos. Entonces, no me preocupa la lucha. Me preocupa que Alex Pereira va a ser un tren y un tipo que va a salir para adelante y que va a tener mejor mandíbula, que va a aguantar más. Porque Israel Adesanya lo noquea a él en un contraataque. Es el único cago que le puede hacer. Pero en un contraataque donde Alex Pereira lo está friendo y se confió muchísimo a Alex Pereira. Abrió muchísimo la guardia y en ese momento Israel Adesanya le saca el cao. Pero yo no creo que Alex Pereira vaya a ser tonto y vaya a cometer el mismo error dos veces. Se confió, como ya lo tenía 3-0, se confió con 2 KO. 3-0 con 2 KO y se confió. Israel Adesanya igual, un gesto técnico importantísimo. Pero es que un Alex Pereira en esta quinta pelea, tercera dentro de la MMA, yo creo que no va a cometer los mismos errores, creo que va a ser mucho más avasallador, creo que los golpes van a llegar con mucha más fuerza porque es un Alex Pereira mucho más grande, es un Alex Pereira que no sufre tanto el corte de peso, creo que es un Alex Pereira totalmente superior, creo que se estaría enfrentando prácticamente a un cyborg Israel Adesanya en ese momento, y no es el mejor momento para Israel Adesanya tampoco. Que viene ya de tener problemas, si se quiere, psicológicos, de perder en 185 libras el cinturón contra Sean Strickland. Bueno, es un Israel Adesanya totalmente desconocido, sin hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Es una pelea digna para el UFC 300, sin lugar a dudas. Pero yo creo que Israel Adesanya no está listo para encabezar ese evento. Creo, ¿eh? Me parece a mí que él no está listo. Por lo menos no contra la bestia que es ahora mismo Alex Pereira y con el hambre que tiene Alex Pereira. De todos modos, eventazo. Este sí me parece un evento digno del UFC 300, el main event del UFC 300, sin lugar a dudas. Un cinturón para el doble campeonato de Israel Adesanya o para reafirmarse como papá de Israel Adesanya, Alex Pereira, y también reafirmarse como campeón de las 205 libras. Este sí me parece un peleón, la verdad. No sé cómo ustedes lo vean, pero a mí me parece una pelea espectacular. Digna del UFC 300, sin lugar a dudas. De todos modos, como siempre, ustedes me han dicho por abajo lo que piensan y nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao.